desde niño muy adentro, de donde la venía bajarle la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Me enamoré de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te amaré. Mi corazón, ¿cómo no creer en ti? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en ti? Hemos conocido el amor de Dios, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Bienvenidos amigos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos en este día, donde nos hemos reunido hoy a celebrar la vida de doña Mariela Jaramillo de Arbeláez, hoy el día de su cumpleaños. Es la intención de la familia Arbeláez Jaramillo. Bienvenidos, hermanos. Y que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias por darnos la oportunidad desde Monticello, aquí en Medellín, de celebrarle hoy la vida a doña Mariela y darle gracias con toda la familia por un año más de vida que el Señor le regala. Bienvenidos, hermanos. Iniciamos poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos nosotros y con tu espíritu. Muy bien, antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia para que, deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de Job. Un día fueron los ángeles y se presentaron al Señor. Entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: de dar vueltas por la tierra. El Señor le dijo: ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió: ¿y crees que teme a Dios de balde?
si tú mismo lo has cercado y protegido a él, a su hogar y todo lo suyo. Has bendecido sus trabajos y sus rebaños se ensanchan por el país. Pero extiende la mano, daña sus posesiones y te apuesto a que te maldecirá en tu cara. El Señor le dijo, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se marchó. Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job y le dijo, estaban los bueyes arando y las burras pastando a un lado. Cuando cayeron sobre ellos unos sabeos, apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contárselo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido tus ovejas y pastores. Solo yo pude escapar para contárselo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo, una banda de caldeos, dividiéndose en tres grupos, se echó sobre los camellos y se los llevó. Apuñaló a los mozos, solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo, estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. Cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los cuatro costados de la casa, que se derrumbó y los mató a todos. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, perdón, Job no protestó contra Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo contestamos todos. Inclina el oído y escucha mis palabras. Inclina el oído y escucha mis palabras. Señor, escucha mi apelación. Atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica. Que en mis labios no hay engaño. Inclina el oído y escucha mis palabras. Emane de ti la sentencia. Mire en tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón visitándolo de noche. Aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Inclina el oído y escucha mis palabras. Yo te invoco porque tú me has respondido, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salva de los adversarios a quienes se refugian a tu derecha. Inclina el oído, Señor, y escucha mis palabras. Queridos amigos, el Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y le dijo, el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de ustedes es el más importante. Juan tomó la palabra y le dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos impedido. Jesús le respondió, no se lo impidan. El que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y qué bendición, amigos, poder estar con ustedes celebrando juntos el cumpleaños de Doña Mariela y mirar esa palabra de Dios tan hermosa en la primera lectura, porque cuando uno habla de Job, que creo que usted y yo lo hemos escuchado, hablamos de una persona que ha sido probada. Job es sinónimo de prueba. Un hombre que fue probado y mire que en un instante la vida se le convirtió de tenerlo todo, se le convirtió en un ocho, sabiendo que no solamente sus posesiones, sus hijos, sus ganados y todo lo que él tenía, en un instante todo desapareció. Y él, desnudo ante Dios, no físicamente, sino desde el alma, le dice al Señor, Señor, aquí vengo ante ti a mostrarme tal como soy y a pedirte que no me abandones, que me sigas bendiciendo en el camino de tu existencia, ¿saben? Cuando uno está orando, en el caso de hoy, que estamos orando por el cumpleaños de Doña Mariela, Doña Mariela es una persona que siempre tiene una palabra precisa para todos los que lo rodean, especialmente la familia Arbeláez Jaramillo, porque es de ese tipo de personas que
que sabe decir las cosas para que uno vuelva otra vez a encaminarse en el camino de la vida. Tiene un don de consejo espectacular y una experiencia de Dios única. Tiene un don de servicio impresionante y es capaz de sacar lo mejor de los seres humanos y de no violentar a un ser humano cuando se equivoca. Tiene una generosidad en su corazón, no solamente porque ha sacado adelante su familia, sino porque ha sacado adelante también la familia de los demás. Cuando ayuda, cuando está pendiente, cuando está allí ayudando a las personas con sus consejos, con la colaboración que pueda dar, porque es una persona que literalmente es amiga de Dios. Es decir, todo lo que hace lo trata de reflejar a las personas que lo ven. Por eso, reunidos hoy, a través de la virtualidad, desde el corazón de Jesús, quiero desearle a usted, hija mía, un feliz cumpleaños. Para ti, que Dios te bendiga, que te bendiga con todas las fuerzas del corazón, que te regale todo lo que necesitas en tu corazón, que te regale mucha salud y todas tus intenciones, que solamente tú las conoces y Él las conoce. Las pongo en el altar junto con el pan y el vino, sabiendo que Dios llega, como a la hora que sea, Dios siempre llega, Dios siempre nos bendice y Dios siempre nos cuida. Doña Mariela, feliz cumpleaños. Que el Señor la bendiga, hija, un abrazo muy especial, que lo disfrute mucho con su familia y que hoy sienta la felicidad de tener por amigo a Jesús, que es el amigo de tu corazón. Un abrazo, que el Señor los bendiga. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios de misericordia, que nuestra oración te sea grata y abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones, te enriquece. Tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Amado Señor, te presento la vida de doña Mariela Jaramillo de Arbeláez, hoy que nos hemos reunido a celebrar juntos un año más de vida que tú le regalas a través de su cumpleaños. Impongo mis manos sobre ella, Señor, porque son las tuyas mismas, y te pido, Señor, que la bendigas y la acompañes en el camino de la vida. Protégela y acompáñala, Señor. Que ella sienta tu protección, tu amparo y tu amor. Que Dios te bendiga, Mariela. Pásala feliz en las manos de Dios y de la Santísima Virgen María. Oro por tus necesidades, hija. Oro por ti. Y oramos por el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo Tobón y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita de Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que luego, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dice a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz, familia. Un abrazo muy especial. Doña Mariela, Dios la bendiga. Muchas gracias. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digamos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
sed ardiente que me devore el alma. Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios. Como la tierra seca suspira por el agua, como la tierra seca, así suspiro yo. Yo tengo sed ardiente de un bien que no se acaba. Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios. Yo tengo sed ardiente que me devore el alma. Yo tengo sed ardiente, tengo sed de Dios. Tan solo en vos encuentro cuanto ambiciona el alma. Tú eres mi vida y centro, eres todo mi amor. Busco lo que muere, quiero lo que pasa, no lo que mi alma quiere. Es solo amar. Encomendamos tu vida, hija, a la protección de la Virgen y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con nosotros. Y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Dios lo bendiga. Un abrazo, familia. Feliz cumpleaños, Mariela. Dios te guarde.